intenta formar a personas que están interesadas en todo el mundo de la escénica, del teatro, del audiovisual, organizan cursos para formar a alumnos que tengan esa necesidad. ¿Vale? La charla dura la hora correspondiente a esta clase, ¿vale? Al final, pues Roberto dará unos minutitos para que podáis preguntarle y podáis comentarle cualquier cosa al respecto. Lo que tenéis delante es el folleto donde viene un poco los temas que se van a tratar dentro de la charla. ¿Vale? Pues, buenos días, os voy a presentar, como ha dicho Belén, os voy a presentar al ponente. Él es Roberto Quintana, actor desde hace 50 años, lleva toda la vida encima de un escenario. Os sonará a lo mejor la cara de alguna película, de una serie de televisión que hayáis visto, que también ha participado en mucho. Él fue el fundador del Centro Andaluz de Teatro, del Instituto de Teatro de la Diputación de Sevilla y también del Centro de Documentación de las Artes Escénicas de Andalucía. Y bueno, la Escuela Pública de Formación Cultural de Andalucía es un poco la heredera de toda esa labor que realizó Roberto a principios de los años 90. Lo que vaya a ver hoy es un especialista en teatro clásico, es un especialista sobre todo en verso, como está en Belén, del siglo de oro. Y esto que vaya a ver es un montaje que él coordinó, un curso que hicimos en la escuela, concluyó con un montaje sobre textos clásicos. Se estuvo trabajando el texto con los alumnos durante muchísimo tiempo y al final se hizo la dramaturgia, se adaptaron textos de, creo que de Calderón y de un autor más del siglo de oro, y el resultado fue este montaje que hicimos en la escuela y que queríamos haberos llevado a verlo y tal, pero lo hicimos en 2016. Y los espectáculos de teatro luego son muy difíciles de volver a recibir, porque son espectáculos en vivo y necesitan de la participación de los mismos actores de teatro. Y esta semana quiero hacer un poco de todo lo que para la noche. Gracias. Bueno, buenos días. He visto que os han dejado un papelito que tiene un poco el resumen, digamos, la base de que más o menos podemos hablar de aquí en el tiempo que tenemos, que no es mucho, pero es suficiente. Entonces yo no me voy a referir a lo que ya tenéis ahí porque tenéis los datos, sino voy a hablar un poco desde un punto de vista, digamos, general de lo que es el tema del teatro del siglo de oro, de la importancia del teatro del siglo de oro y de, digamos, de lo que supone el tiempo del siglo de oro o de los siglos de oro. Sabéis que siempre existe el siglo de oro porque se corresponde más o menos con el siglo XVII de la historia de España, o con el siglo XVII de la historia de Inglaterra, donde se llama teatro isabelino, pero que es el correcto.